Por la situación especial que todos estamos viviendo debido a la pandemia del COVID-19, se informa que desde el jueves 19 de marzo de 2020, hasta que logremos superar esta crisis mundial, la publicación de las videoclases Class for Crypt tiene una periodicidad mayor a la que era habitual de una por semana. Quedémonos en casa. Bienvenidos a Class for Crypt. Tu aula virtual de criptografía africana. Clase número 6.6 Criptoanálisis a la cifra de Billionaire, método clásico. Esta clase pertenece al módulo 6 dedicado a los algoritmos de criptografía clásica. Puedes ver un detalle del temario de estos 11 módulos. En la URL que se indica en el documento presentación PDF. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy, que como sabemos, está dedicada al criptoanálisis a la cifra de Villeneuve por el método de CASIS. Esta será nuestra agenda de hoy. Primero, recordando la cifra por sustitución polialfabética periódica de Villeneuve. A continuación veremos la redundancia del lenguaje. Apartado 3, la figura de Freddy Kaczynski y otros criptólogos de la época. En el punto 4, desarrollo del método de Kaczynski para el criptanálisis de Billionaire. Y por último, vamos a terminar con un ejercicio práctico de criptanálisis de Billionaire por el método de utilizando el software CryptoPass. Vamos a recordar entonces cómo era la cifra de Villeneuve. Aquí tenemos un texto, en este caso el texto es el poema del mar de Pablo Neruda. Como ese es un texto pues bastante normal. Necesito del mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia. No sé si es hola sola o ser profundo. O sola ronca voz. O deslumbrante suposición de peces y navíos. Bien pues es un texto pues bastante normal. No con mucha gran cantidad de caracteres. Pero si lo cifrásemos con el método de Villeneuve es decir, utilizando una clave en, este clave, en este caso la clase Mar, pues sencillamente fijaros que pues, eh, ponemos abajo el texto en claro y vamos a ver eh, las palabras o las cantidades de caracteres que se repiten. Fijaros que se nos repite aquí en color rojo, aparece como veis en el criptograma una repetición del tipo M, N, G, E, E, K, T. Y también aparece más adelante. Luego, Vemos otro tipo de repetición, como veis aquí, aparece la repetición ETPS en el este criptogama, y aquí también aparece una repetición ETPS, en este caso es de cuatro caracteres, la anterior, como veis, era de siete caracteres. Seguimos y tenemos aquí unas cuantas repeticiones de tres caracteres. En este caso, solamente he marcado la que está pues en color pues, marrón, pero también fijaros que tenéis otras también de color verde, ¿no? Y otra de color pues, naranja o un amarillo muy pálido. Bien, pues en este caso la que está de color marrón, fijaros que es la O, la E y la N. ¿Eso qué quiere decir? Si en el texto aparecen repeticiones, en el texto en el que programa, ¿no? Aparecen repeticiones de al menos tres letras y aparecen más de una vez, pues entonces con toda seguridad, ¿vale? Pues entonces eso va a ser que nos va a indicar la redundancia del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que un conjunto de letras que son bastante comunes en el, el alfabeto, en este caso el alfabeto en castellano, pues van a poder cifrarse con una misma parte de la clave de Billionaire. En este caso, si un conjunto de letras que se repiten mucho, como veremos en la próxima diapositiva, se cifran con la misma parte, con la misma zona de la clave de Billionaire, pues ¿qué va a suceder? Que el criptograma tendrá, lógicamente, pues un conjunto de letras o de caracteres repetidos. ¿vale? Eso entonces, vamos a ver que nos permite luego eh, hacer un ataque por criptanálisis, en este caso, mediante el método de Kaczynski. Pero como veis está basado en la redundancia del lenguaje que ahora vamos a ver qué significa. ¿Qué es la redundancia del lenguaje? Conocíamos eh, en lecciones anteriores que el lenguaje, en este caso el castellano, era bastante redundante, que hay un conjunto de letras que aparecían más que otras. Por ejemplo, normalmente si tenemos un texto de unas cuantos párrafos, tres, cuatro, cinco párrafos, y cada párrafo tiene pues, unas eh, 30, o 40 o 50 palabras, pues entonces hay una cantidad suficiente de caracteres. Para que se manifieste de forma muy clara lo que se llama la redundancia del lenguaje, en este caso con respecto a los monogramas, es decir, con respecto a las letras. La letra E va a aparecer con bastante frecuencia, más o menos un 13%, la letra A aparecerá con un poco menos de frecuencia, pero también muy alta, con un 11%, la O con un 9% y la S con un 7 o un 8% aproximadamente. Como sabemos, estas cosas pueden modificarse, no pueden cambiar en función del tipo de texto que, que utilicemos. Pero normalmente si el texto es relativamente grande, pues eh, casi siempre se obtiene la característica de que la E es la letra más frecuente del texto, claro, a continuación de la letra A. Bien, a continuación la, a, lógicamente. Además de haber pues, eh, monogramas que son más frecuentes que otras, resulta que eh, el, el lenguaje pues también tiene un conjunto de redundancia no solamente con monogramas, sino, sino también con digramas, por ejemplo, conjunto de dos letras. Lógicamente el digrama, como veis aquí, la D y la E, va a ser bastante más frecuente que la Q con la A. La Q con la A, pues no hay en español ninguna letra que comience con Q y siga con A. Eh, y tampoco hay ninguna, pues, eh, ninguna palabra, digo, que comience con Q y vea con A, y tampoco habría, que yo sepa, ninguna palabra que termine con Q y comience con A, ¿vale? Eh, también tenemos, además de las trigramas, los trigramas, un conjunto de tres letras, que haya un conjunto que son más frecuentes que otros. Por ejemplo, ADO, lógicamente la terminación ADO puede aparecer en muchísimas partes de un texto. Claro, ¿no? Estoy enfadado, estoy enamorado, me he cabreado, hemos, hemos terminado, ADO, ADO, muchas veces puede ser que esa terminación ADO se cifre con una misma parte de la clave y con lo cual me esté dando entonces también en el criptograma un conjunto de letras o de caracteres repetidos. Así como hay también trigramas, también tenemos tetagramas, por ejemplo, ENTE. ENTE será pues bastante más frecuente que, eh, que la, el conjunto de cuatro letras, la T, la A, la Z y la C. Pues podríamos pensar que eh, no hay ninguna palabra en español que comience con T, A, Z, C pero podría haber quizás alguna palabra que termine con T a Z, ¿de acuerdo? y luego comienza por C, vale, posiblemente, pero sería bastante poco frecuente, ¿verdad? En cambio, pues ente sabemos que tenemos muchísimas palabras que tienen ese, esos, ese eh, tetragamas eh, E N T E, como veremos en la próxima diapositiva, eh, y entonces también pues eh, vemos que hay pues letras de cuatro eh, conjuntos de cuatro letras que son mucho más frecuentes que otras. Y podríamos siguiendo incluso con cinco. Por ejemplo, mente, yendo, ¿vale? Pues estoy, estoy sonriendo, pues eh, estoy, pues, eh, estoy pues, eh, eh, leyendo, ¿vale? Eh, aunque leyendo no aparece la, la, la I, aparece realmente nada más que endo, eh, y tendríamos, como digo, pues, distintas, distintas eh, palabras eh, que tendría un conjunto de cinco letras como mente, ¿no? pues eh, comúnmente, extrañamente, pues, eh, ilusionadamente, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Y también con la terminación yendo. Y así, ¿eso qué quiere decir? Que entonces ese conjunto de, eh, de una letra, monograma, dos letras, digramas, tres letras, trigramas, cuatro letras, tetagramas e incluso cinco letras, eh, pentagramas, pues eh, son bastante repetitivos en el lenguaje y entonces esto va a, a significar que posiblemente en un texto, si el texto es lo suficientemente largo, eh, pues eh, pueden aparecer eh, esas eh, letras muy repetidas en el texto en claro y que casualmente se cifren con una misma parte de la clave. ¿Vale? En este caso, si esas letras muy repetidas se, se cifran exactamente con la misma parte de la clave que estoy utilizando en BGNL, es lógico que lo que va a suceder es que en el criptograma habrá entonces un conjunto de letras, lógicamente sin sentido, pero que están repetidas. Si esas letras, como pongo aquí, pues eh, son bloques de tres o más letras, ya no es una simple coincidencia. No es algo que sucede al azar. Sencillamente es una manifestación de la redundancia del lenguaje en el criptograma. Si los bloques son solamente dos letras, es muy posible que lo que suceda es que sea sencillamente nada más que una mera casualidad. Y entonces no nos va a servir, pero sí bloque de tres o más letras, lógicamente. Mientras más letras haya en los bloques, será más típico de la redundancia del lenguaje. Y, y si solamente en vez de dos bloques repetidos en el este programa hay cuatro, cinco o seis, pues tanto mejor, ¿no? Es, en esta propiedad es la que se basó Kaczynski para romper la cifra de Jenner y que vamos a ver en esta lección. Bien. Vamos a profundizar un poco más en esta redundancia del lenguaje, y luego, si nos queda tiempo en la casa final, vamos a demostrarlo con el software criptoclásicos. Fijaros, vamos a tener un texto en claro, en este caso, es un texto que lo he escrito a propósito, lógicamente muy adaptado para que los resultados salgan como queremos, en donde vais a ver que existen 18 tetragamas ente Fijaros, el texto en claro es este de aquí, lógicamente está rebuscado para que salga, ¿no? Eh, pero vais a ver que pues, eh, tendremos bastante suerte y veremos una, una característica muy interesante de lo que es la redundancia del lenguaje. Supongamos que el texto es este de aquí: dice, el agente silente de Occidente seguirá al frente de los puntos calientes en el extremo Oriente mientras allí haya gente que se aliente, que este valiente siga allí presente. Que no ausente, aunque asiente con entereza, que sea de forma aparente, atentamente el teniente Vicente Morente lógicamente es un texto tremendamente rebuscado para que exista eh, las terminaciones e, e n t e el T aparezca muchísimas veces bien si esto lo ciframos con la clave bond b o n d es decir una clave de cuatro letras sencillamente como sabemos vamos a ir escribiendo el texto claro y debajo ponemos la letra B-O-N-D, B-O-N-D, lo vamos repitiendo, hacemos la, mud, la suma módulo 27 y obtenemos el programa. no Fijaros que lo que he hecho aquí a continuación es que he puesto en este caso con letra del tipo courier para que el espacio sea exactamente igual, la I y la S y la O no ocupen espacios distintos o proporcionales eh, y fijaros que lo que he hecho es que he escrito el texto solamente mayúscula del texto, claro, pero las determinaciones, eh, las, eh, es decir, los tetagramas ENTE, los he separado y los he puesto en la mitad, ¿verdad? Los fijáis que aparece de la gente, silente, de occidente, etcétera, etcétera. Bien, si yo hago entonces la cifra con bond, al final, ¿qué va a suceder? Fijaros que justamente, exactamente los 18 tetagramas ENTE se han cifrado todos, ¿vale? Todos, algunos con una parte de la clave, otros con otras, y otros con otras, ¿vale? Y aparecen repetidos. Fijaros que aparece la repetición FBGH, aquí aparece una vez en color rojo, luego aquí aparece otra vez en color rojo y aquí una tercera vez en color rojo. Luego tengo la terminación HNIQ, es decir, pues es una parte del criptograma y este HNIQ en color azul lo apare aparece aquí, luego un poco más abajo y luego más abajo. A continuación tenemos en color verde el, la Q, la P, la U y la S y la Q, la P, la U y la S en color verde lo tenemos aquí. Una vez más abajo, otra vez aquí y otra vez aquí, más veces. Fijaros que luego tengo un color, en este caso, pues, un color pues, marrón, marrón pues, casi pues, naranja, ¿no? Y tenemos la S, la Z, la O y la F. Y aparece muchas veces. Aquí aparece una vez aquí, vez, aquí otra vez, aquí otra vez, aquí otra vez, aquí otra vez, otra vez y otra vez. Fijaros que tengo cuatro colores, ¿vale? Si tengo cuatro colores y la clave era B o ND, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que en este texto, por lo que decía antes, no muy muy rebuscado, pues precisamente se ha cifrado ¿vale? la tetragama este, importante ENT con todas las posibles combinaciones de la clave. ¿Cuáles son las combinaciones de posibles clave? Que la cifra ENT, el texto ENT, se haya cifrado con la B, con la O, o la N y la D, o bien que se haya cifrado con la O, la N, la D y luego la B, ¿de acuerdo? O bien con la N, la D, la P y la O, o bien... Se ha con la D, la B, la ONI y la D. ¿Está claro? No hay más soluciones que esas cuatro. Y, o más combinaciones que esas cuatro. Y precisamente las cuatro combinaciones eh, aparecen reflejadas en ese criptograma en los colores rojo, azul, verde y naranja. ¿Está claro? Fijaros entonces que, aunque lógicamente el texto es muy, muy rebuscado para que hubiese dado este tipo de resultado, si tenemos un texto cualquiera, eh, que no sea tan rebuscado como este de aquí, pues al final siempre, siempre se va a cumplir este. Esta característica de que el lenguaje es tremendamente redundante, con lo cual, pues, con poco que yo tenga un texto relativamente largo, eh, estos pero estos eh, trigramas, eh, tetragramas e incluso pentagramas van a comenzar a repetirse de forma frecuente en el criptograma, y entonces esto me va a dar una pista muy interesante, como creo más adelante, para poder atacar Bikener. Bien un trabajo previo al método de Kaczynski en realidad en el año 1854, 268 años después de la invención de la cifra de Villeneuve, un matemático, en este caso inglés, Charles Babbage, eh, criptonaliza un cifrado por sustitución polialfabética, pero no rompe exactamente el algoritmo de Villeneuve, que como sabéis es del año 1570, ¿no? eh, sino que rompe un sistema un poquitín más complejo conocido como autoclave. No lo veremos en estas clases, luego pondré pues, en, en la parte de bibliografía o lectura extra, pondré una URL donde puedes ir a un documento mío antiguo, muy, muy antiguo, de la criptografía clásica, donde aparece qué es lo que es el cifrado autoclave, eh, cómo se cifra, cómo se descifra y lógicamente también cómo se criptoanaliza. Eso es lo que hizo pues, en este caso Charles Babbage. Lo que sucede es que Babbage, pues cometió pues, un, una equivocación muy grande para cualquier científico, no publicar sus resultados. Sí lo hizo pues, eh, nueve años después, como veremos, lo, lo hizo luego Billenaire pues, eh, eh, y se hizo, pues, digo, lo hizo Kasiski, perdón, lo hizo casiski eh, y rompió la cifra de villener no la autoclave, la cifra de villener eh, se hizo público y entonces lógicamente pues tuvo eh, mucha más relevancia que el trabajo que hizo Charles Babage, que aunque lo hizo, no lo publicó. ¿Qué es lo que es el cifrado autoclave? El cifrado autoclave es lo mismo que el cifrado de Villaner, pero no es del tipo periódico. ¿Qué quiere decir? que una vez que se me acaba la clave, vale, pues yo no puedo repetir la misma clave, sino que repito otro texto. El texto puede ser cualquiera. Por ejemplo, una vez que yo utilice la clave en murciélago, a partir de allí nos ponemos de acuerdo que la clave va a ser, por ejemplo, el Quijote. Y entonces, una vez que termine la clave en murciélago, será en un lugar de la Mancha de cuyo nombre, etcétera, etcétera, ¿verdad? O bien, también lo que se puede hacer es que eh, para que no haya ninguna pista de un documento en que tú y yo, pues eh, confiemos mucho y usemos siempre como clave Podríamos utilizar, por ejemplo, el mismo texto claro, ¿no? El texto claro supuestamente no es algo que esté repetido, es un documento especial dic diciendo pues eh, atacamos Normandía mañana a las 8, ¿no? Pues entonces eh, lo que se hace es que se usa la clave, y a continuación, cuando se me acaba la clave, lo que uso como clave es el, el mismo mensaje. Como veis aquí, supongamos que tengo el texto en claro, te envío un abrazo y un beso, y la clave sea amigo. Bien, los primeros cinco letras del texto en claro las voy a con la clave, la A, la M, la I, la G y la O, está claro. Pero cuando se me acabe la clave, como veis aquí abajo, pues ¿qué voy a poner? Voy a poner el texto en claro. Con lo cual, como una vez que termino la clave amigo, pongo T, envío, un abrazo, etcétera hasta donde llegue, ¿no? Eso, lógicamente, hago una cifra módulo 27, estamos trabajando en el castellano, en el español, con lo cual, pues trabajamos solamente entre el 0, que es la A, y el 26, que es la Z hago la operación típica que hicimos ya por pues, el anticipado de Belliner y como veis pues tengo un criptograma en donde ya no tengo una clave periódica con lo cual pues ya el ataque es un poquitín más complicado. Bien, no entraremos en ese tipo de ataque pero para alguien que esté interesado en el tema, de hecho alguien me escribió en YouTube en la lección anterior, eh, pues eh, vais a ver en esa URL que os entrego de un documento zip que luego por debajo tiene un PDF, eh, pues es un, un, un pequeño documento muy antiguo de criptografía clásica que hice en el año 2006 y ahí aparece cómo se hace ese tipo de ataque para explicarlo muy rápidamente eh, lo que se hace es que si os fijáis si el texto del carro es te envío un abrazo y un beso y la clave es amigo te envío un abrazo y u, uh", entonces ¿qué va a suceder? es muy posible que la cifra de una letra del texto del carro con una letra de el, la clave pues correspondan a lo que son digramas frecuentes es decir, va a ser bastante poco probable que, por ejemplo, en el texto en claro haya una Q y también haya una misma Q, por ejemplo, o una X o una Z, que sean poco utilizadas en, eh, en el español, eh, como clave. Pero sí será bastante probable que, por ejemplo, en el texto en claro haya una E y supongamos que en la, clave, en, el, en la clave haya una A, una S, una O o una letra relativamente frecuente. Con lo cual se hace un estudio bastante más estadístico de, y permite, entonces, a partir de lo que se llama el índice de coincidencia, que eh, también los pondré, os pondré luego en la pirografía, en la lectura extra, os pondré cómo podéis ver un documento eh, conocido como el índice de coincidencia, en este caso de, de otro criptólogo norteamericano, eh, para ver cómo se hace ese tipo de ataque de eh, un cifrado Bien, pues eso es un trabajo previo al de Kaczynski, nosotros queremos ver la cifra de Kaczynski, en este caso el clip parálisis de Kaczynski, y es lo que vamos a ver a continuación. Bien, ¿quién fue Friedrich Kaczynski? Fue un militar alemán, eh, nacido en el año 1805 y muerto en el año 1881. Que en su libro, como veis, Escritura secreta y Arte de cifrar, no lo diría en alemán porque no sé alemán y lo más seguro es que lo diría bastante mal. En el año 1863, ¿vale? nos muestra cómo se podría criptanalizar la cifra polifabética periódica, esto es muy importante, periódica de Belliner. Básicamente, lo que él va a utilizar eh, va a ser pues, el concepto que vimos hace un momento. De la redundancia del lenguaje y al saber que es periódica, lo que va a intentar es primero que nada encontrar cuál es el tamaño o la longitud de la clave. Una vez que yo conozco que la longitud de la clave tiene cuatro caracteres o cinco caracteres, por ejemplo, Bond, ¿vale? O la clave, por ejemplo, es María, ¿vale? Tiene cinco caracteres. En este caso, entonces, pues yo ya tengo una pista bastante importante, como veremos más adelante, para poder atacar eh, la cifra de Belliner y finalmente aplicar una regla muy interesante. Eh, que conoceremos como regla A e, O S y con eso voy a poder romper no solamente el tamaño de la clave sino saber que la clave además de tener cinco letras la clave era la M la A la R la I y la a, es decir la clave era María bien pues Kaczynski en realidad pues al final muere en 1881 sin darse cuenta en que había pues hecho una pequeña revolución en la criptografía eh, porque había roto un sistema que, como sabéis, tuvo un total de 277 años de fortaleza, ni más ni menos. Estas palabras son de un libro muy, muy importante, muy interesante, The Code Breakers, eh, de David Kahn. Eh, es un libro pues, eh, básico en temas de criptografía del tipo clásica, bastante, bastante eh, importante, bastante gordo, del año 1996, eh, pero como digo, es una especie de Biblia de lo que sería la eh, cifra del tipo clásica. Antes de hacer el ataque de Vigener y mostrar cuáles son los pasos que hay, que hay que seguir y luego lógicamente comprobarlo mediante el software criptográficos, hagamos unas pequeñas reflexiones de lo que supuestamente estuvo pensando Kaczynski para romper la cifra de Vigener. ¿eh? Después de, como digo, casi 300 años de ser totalmente invulnerable. Primero que nada, si hay varias cadenas de letras repetidas, como acabamos de decir hace un momento en el criptograma, entonces ¿eh, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el máximo común divisor del espacio que separa esas cadenas repetidas nos va a dar una pista de la longitud de la clave. Es decir, por ejemplo, si resulta que tengo una cadena, por ejemplo, de cuatro caracteres muy repetidos en el criptograma, la X, la N, la P y la Q, x, N, p, q, x N, p, q, que parece pues cuatro o cinco veces, lógicamente esto no va a ser coincidencia, esto va a ser una manifestación de la redundancia del lenguaje. Si yo entonces tengo otras cadenas, ¿de acuerdo? Otras cadenas, tengo una cadena por ejemplo tamaño 3, que dice, por ejemplo AQS, 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 AQS dos o tres veces. Entonces yo voy a calcular la distancia que separa cada una de esas cadenas repetidas. La cadena AQS, la primera cadena AQS a la segunda cadena AQS hay por ejemplo 32 espacios. De la segunda cadena AQS a la tercera AQS hay por ejemplo 148 espacios, etc. ¿Vale? De todas esas longitudes, yo voy a sacar el máximo común divisor. Ese máximo común divisor que va a ser, lógicamente, la clave que se ha ido repitiendo. Porque sobre el texto en claro, yo voy, voy poniendo la clave por debajo, y lógicamente, si coincide, es que he coincidido justamente la clave en la misma porción de la clave, ¿verdad? ¿Vale? Con lo cual, entonces, si yo encuentro el máximo común divisor entre esas separaciones de cadenas, como mínimo de tres letras en el criptograma, pues entonces me va a dar una pista de cuál podría ser la longitud de la clave. Y vais a ver que la longitud de la cadena va a ser tremendamente importante porque a partir de aquí yo voy a poder eh, romper el tripado de Villeneuve. Con lo cual yo voy a calcular esas distancias L1, L2, L3 de todas las cadenas repetidas. Pero digo, L1, L2, L3 son las distancias que separa la cadena 1 de la cadena 2. Evidentemente cadenas iguales, ¿eh? ¿de acuerdo? Eh, como dije antes, la Q, la A y la S. Luego eh, hay otra S y entonces yo busco el espacio que hay entre eh, esa segunda QAS y la tercera QAS. Y así voy tomando las distancias que separan cadenas, lógicamente, de eh, iguales, ¿no? Cadenas iguales en el criptograma. Y luego, pues podríamos esperar, ¿vale?, de que el máximo común divisor de todas esas longitudes me tiene que dar una pista de qué tamaño es la clave. Si el máximo común divisor, ¿vale?, me sale igual a 4, entonces la clave podría ser gato. La clave puede ser bond, puede ser cualquier clave de cuatro letras. Aún no conozco las letras, pero tengo una pista muy importante sabiendo de que la clave tiene cuatro letras, o cinco, u ocho, o diez. ¿Vale? Por ejemplo, si fuera murciélago, me daría una longitud igual a 10. Bien, si obtenemos, ¿de acuerdo? Pues eh, un valor, lógicamente, de longitud mayor a uno, eh, pues entonces supongamos que L igual a 5, la clave va a tener cinco letras. ¿Por qué decimos igual a 1? Esto es importante. Eh, os, os acordáis que hace un momento dijimos que no es conveniente buscar repeticiones de tamaño 2. ¿Por qué? Porque repeticiones de tamaño 2, de dos letras repetidas en el criptograma, pueden darse sencillamente por mera coincidencia. Por ejemplo, un XQ ¿vale? aparece dos veces en el criptograma, pero la distancia, por ejemplo, que separa a un XQ de otro XQ, supongamos que es el número 31. Mala cosa, el número 31 es primo con lo cual entonces eh, si los demás números no son multiplicaciones de ese primo 31 por 2 31 por 3 31 por 7 pues entonces qué va a suceder que cuando haga el máximo común divisor me dará igual a 1 y lógicamente la clave no puedo tener una letra porque si tiene una letra entonces ya no es un cifrador del tipo polialfabético es monoalfabético está claro vale por ese motivo hacemos buscamos repeticiones como mínimo de tamaño 3 para que entonces vale no tengamos ese falso positivo de decir oye el tamaño de la clave es tamaño 1, imposible porque es del tipo Vellas. Vale, bien, ¿qué hacemos entonces? Si entonces sabemos que la clave tiene 5 letras, aunque no conocemos aún las letras, ¿qué hacemos del criptograma? El criptograma, que es un solo conjunto de letras, ¿de acuerdo? Lo vamos leyendo de 5 en 5. ¿Por qué? Porque entonces, fijamos, tomamos el criptograma y vamos a tomar el criptograma eh, y lo vamos a romper en 5 subcriptogramas. Criptograma C 1 el C2, C3, C4 y C5. ¿Cómo tenemos los valores de C1, etcétera? ¿De acuerdo? C2, C3 hasta C5. Pues sencillamente, el que trabaja C 1 va a ser la letra número 1 del criptograma, la letra 6, la letra 11, la letra 16, la letra 21. ¿Por qué motivo? Porque si fijamos, si la clave tenía un tamaño 5 y la clave, aunque yo aún no lo sé, era María, M, A, R I A, pues entonces, ¿qué va a suceder? La letra 1 se trabaja con la M de María. La letra C6 del texto claro se ha con la M María. La letra 11 se ha con la M María. ¿Qué es lo que es un el de tipo monoalfabético. Y sabemos que en el tipado monoalfabético, vale, la redundancia del lenguaje se manifestaba de forma bastante patente. Está claro, lo vimos en la clase anterior. Con lo cual, entonces, lo que hacemos es que ese criptograma, de la, la cantidad de caracteres o letras que tenga, si sabemos que la clave tiene el objetivo de a 5, lo rompemos en 5 subtogramas. El primero le, eh, buscamos la letra 1, 6, 11, 16, 21, que es activado con la M de María, por ejemplo, si la cabeza fuera María. Luego tenemos el C2, que vamos a tomar la letra de la posición 2, 7, 12, 17, 22, que lógicamente ha activado con la A de María, etc. ¿vale? Eh, y por último, el último sería el C5, que va a ser lógicamente las posiciones 5, 10, 15, 20, 25, que es activado con la segunda A de María. ¿Está claro? Bien, lo importante esto en que entonces que sabemos que cada subcritogama C1, C2, C3, C4 y C5 son cifras del tipo monofabética. ¿Dónde viene aquí la primera gran duda? Y es el aporte importantísimo que hizo Kaczynski. Kaczynski dijo, vamos a ver, el lenguaje es muy redundante. Ya lo conocemos, lo acabamos de comprobar, ¿vale? Eh, pero es redundante cuando yo tengo un texto claro con sentido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querido amigo, te envío un fuerte abrazo. Pero, ¿qué sucede si eso no lo leo tal y como lo acabo de decir? Lo leo de 5 en 5. Pues entonces la pregunta es: ¿se sigue manifestando la eh, redundancia del lenguaje si yo voy leyendo un texto de 5 en 5, de 6 en 6, de 4 en 4? Lo voy leyendo como quien dice a saltos. Pues lo interesante ¿vale? y lo novedoso es que sí, exactamente se sigue manifestando la redundancia del lenguaje. Es decir,. ¿vale? En cada uno de esos subcriptogramas, C1, C2, C3, C4, C5, que, por, que provendrían, lógicamente, de un texto, ¿vale? En claro, que sería el mismo texto, ¿vale? que, que, que hemos puesto para cifrar, pero leídos de 5 en 5, ¿de acuerdo? Si la cantidad del texto es relativamente interesante, como mínimo, unos 80 o 100 letras, tan poquito como eso, 100 letras en cada uno de esos subcriptogramas, se sigue manifestando la redundancia del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que la letra E es más frecuente, luego viene la A, luego viene la O y luego viene la S. Este es el punto tremendamente importante que hizo Kaczynski, ¿vale? Decir, oye, ¿se seguirá manifestando la redundancia del lenguaje si yo un texto en claro que tiene sentido lo voy leyendo a saltos, de 6 en 6, de 4 en 4, de 8 en 8, y la respuesta es sí. Entonces ya te he roto, ¿vale? Sencillamente sé que cada... ¿Vale? Uno de esos subcriptogamas, C1, C2, C3, C4 y C5, son de tipo monoalfabético y encima además sé que la redundancia del lenguaje se manifiesta. Pues entonces, ¿qué, qué hacemos? Es un sistema de tipado igual que el tipo César. Tremendamente sencillo para poder romper. ¿Vale? Bien, ¿cuáles son los ocho pasos que entonces debe hacerse en el criptoanálisis de Kaczynski? Primero que nada, buscar en el criptogama repeticiones de al menos tres, como digo, dos no, porque entonces... La posibilidad de un falso positivo es casi del 100%, ¿vale? Y anotar la distancia que separa todas esas repeticiones. Pero cuidado, la distancia que separa repeticiones iguales, ¿eh? ¿De acuerdo? De texto de criptogama, de, de gama, por ejemplo, x, n, p, Q, ¿vale? Yo busco todas las x, n, p, Q que hay en el y veo las, la distancia que las separa. ¿Está claro? Bien, calculo entonces una cantidad de distancias eh, que, que tengo entre cadenas iguales repetidas, ¿vale? Y eh, calculo el máximo común divisor de esas eh, distancias. Eso me va a indicar una posible longitud de la clave. Lógicamente, si tengo poco texto, es posible que incluso me dé eh, un valor falso, ¿no? Me diga, mira, pues parece que la clave tiene tamaño 4 y en realidad la clave era tamaño 8 o algo similar, ¿no? Sencillamente, si hay poco texto. Pero si hay bastante texto, vais a ver que no trae ningún tipo de problema y siempre, siempre podemos encontrar muy fácilmente la longitud de la clave. Hacemos entonces lo que acabamos de decir en la diapositiva anterior, ese criptograma, que tiene una cantidad de letras, lo vamos a dividir en un conjunto de subcriptogramas. Si la clave eh, tiene una longitud L igual a 8, entonces me genero 8 subcriptogramas, ¿de acuerdo? El criptograma 1, 2T4, hasta el 8, y voy leyendo las letras de 2 en 2, ¿de acuerdo? El criptograma sería la letra 1, luego la letra 9, etc. Y así, pero la 1... ¿Vale? Eh, sí, luego pues la letra 9, etcétera, voy leyendo, lógicamente, de saltos de 8 en 8. El criptograma 2 sería la letra 2, el criptograma 10, etcétera, etcétera. Bien, para cada uno de esos L vamos a que, vamos, ¿qué vamos a hacer? Como ya sabemos que es una cifra del tipo monoalfabética y la redundancia del lenguaje se manifiesta, que fue lo que eh, supuso Kasseski y adivinó, ¿vale? Entonces vamos a eh, apuntar las frecuencias que aparecen en cada uno de esos, esos subcriptogramas, las letras, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces vemos que la letra A, por ejemplo, aparece 8 veces, que la letra B aparece 14, que la letra C aparece 4, que la letra E, e aparece pues 2, que la letra F aparece 21, en fin, vamos sumando, viendo eh, las cantidades de veces que en cada uno de los gamas aparecen las letras, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces lo que aquí e, eh, interviene, es una regla muy interesante, quizás la que más les cuesta a, a los alumnos entender. Intentaremos hacerlo bastante detalladamente y de forma gráfica para que se entienda bien. Y que conocemos como la regla de la A, la E, la O y la S. En algunos documentos míos, incluso antiguos, vais a ver que en realidad de trabajar con la regla A, E o S, trabajamos con la regla A, E o, es más que suficiente. Pero aquí hemos introducido una cuarta letra, la letra S, que son en el fondo las más frecuentes. ¿Y por qué pongo eh, A, E o S? Porque justamente sabemos que la letra A es el código número 0, la letra E es el código número 4, la letra O es el código número 15 y la letra S es el código número 19. Bien, entonces vamos a, eh, a ver, ¿de acuerdo? En cada uno de esos subcriptogramas las frecuencias que tienen de aparición y vamos a intentar buscar dónde se encuentra de forma relativa la letra A. ¿Cómo encontramos eso? Sencillamente apuntamos las letras de mayor frecuencia, como veremos a continuación, ¿vale? Eh, y entonces buscamos letras que tengan una frecuencia relativamente alta en ese gamma, en el C1, C2, C3, C4, etcétera, ¿de acuerdo? Pero que además cumplan este tipo de distribución, es decir, que haya una letra muy frecuente, supongamos que yo supongo que es la, A, luego separado cuatro espacios a la derecha haya otra también muy frecuente que supuestamente debe ser la E. Luego, separado 11 espacios a la derecha, haya otra letra relativamente frecuente, que supuestamente va a ser la O. Y luego, separado también a la derecha, otros 4 espacios, también haya una letra muy frecuente. Lógicamente, estas son estadísticas, con lo cual no puedo yo decir que la letra más frecuente va a ser la E. No, algunas veces puede ser que sea la A y puede haber algún tipo de diferencias en función de la cantidad de texto que tenga. Si yo tengo mucho texto en cada uno de, sus, de, de esos subquitogramas, pues entonces las estadísticas funcionan perfecto. Supongamos que el texto es inmensamente grande, ¿vale? Que yo tengo una clave, por ejemplo, de tamaño 10, por pues ciélago, sí pero el texto prácticamente son dos páginas de un documento. Eh, y entonces, pues, eh, en este caso, pues aunque yo divida el criptograma completo de esas, de esas eh, dos páginas de documento, que era mucho texto, ¿no? Lo divida en 10 subcriptogramas. En, en cada uno de esos subcriptogramas hará, por ejemplo, 400 o 500 letras. Bien, con 400 o 500 letras. Vamos, te puedes jugar el cuello de que la letra E va a ser la más frecuente en cada una de esas, de esas eh, subcritogamas de la C1 hasta la C10, ¿vale? Pero si tenemos menos letras en cada subgrama por ejemplo, tenemos 80, 90, 100, eh, así todo, fijaros, vamos a ser capaces de poder hacer estadísticas. Haremos estadísticas, como quien dice, pues bastante riesgosas dentro de un conjunto de 100 letras o incluso menos letras, como veremos a continuación, eh, siento que estamos trabajando en módulo 27. En módulo 27 solamente ya con 80, ¿vale? Eh, o 100 letras, es decir, tres veces más el tamaño del grupo de cifra es más que suficiente para que las estadísticas del lenguaje se manifiesten de forma muy patética, ¿vale? Y muy patente en el criptograma, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, como digo, vamos a hacer esto, que en cada uno de los criptogramas vamos a intentar buscar la posición relativa de la letra A con la regla, como veis aquí está en color azul, A, E, O, S. Es decir, tenemos la letra A, Primera posición que supuestamente encontramos una letra que tiene una frecuencia relativamente alta. Vemos que hay letras que tienen de frecuencia en cada subcriptograma 18, 19, 21, 17, 14, 15. sea que tienen 3, 4, 2, ¿vale? Pero esa que tiene 18, 15 o 14, pues ponemos que es la A, ¿vale? Suponemos que es la A. Bien, cuatro espacios a la derecha de la A, la A, donde estaba yo puesto, ¿vale? Le sumo 4, debería haber otra letra frecuente, la que sea, pero otra frecuente, que supuestamente va a ser la E. Bien, pues de, de, ese, de esa posición que ya estoy en la E, si me desplazo 11 espacios a la derecha, tendría que haber otra letra frecuente que sería la O. Y así, si me desplazo también otra vez 11 espacios a la derecha, tendría que haber la S, ¿de acuerdo? Con lo cual, de la A a la E tiene que haber una diferencia de 4 espacios a la derecha, de la E a la O una diferencia de 11 espacios a la derecha y de la O a la S una diferencia de 4 espacios a la derecha. Lógicamente, eso trabajando en módulo 27, ¿eh? ¿de acuerdo? vale eh, Supongamos que por A o para H, eh, la, la, la letra de la clave sea la letra T. Y ahí entonces es donde va a estar la A. ¿De acuerdo? La T, separados cuatro espacios más, estaría la E. Pero separado luego 11 espacios más, que vendría la O. Lógicamente me salgo del alfabeto. Lógicamente, si me salgo del alfabeto después de la Z, lo que tengo que entrar es otra vez por la A, ¿verdad? Estoy trabajando en módulo 27, del 0 al 26. ¿Vale? Como se si fuera un reloj. ¿Vale? Bien una vez que yo ubico esa posición relativa de la letra A es decir ya veo, ya veo que hay cuatro letras vale que son relativamente altas ¿vale? no hace falta que sea la más alta pero son bastante altas comparadas con las demás y que tienen esa distribución una alta cuatro espacios a de la derecha otra alta once espacios a de la derecha otra también alta y cuatro espacios a de la derecha otra otro también alta entonces ya he pillado la posición relativa de la letra A y qué sucede la letra A es el número cero está claro y si yo cualquier cosa le sumo el número 0 Que me sale cualquier cosa Con lo cual, en la posición en que está la A ¿Vale? Es donde me va a marcar Donde estaba la clave Si esa posición relativa a la A marca, por ejemplo, a S La clave comienza con S Por ejemplo, la clave era salmón Si la posición relativa a la letra A me, mu me muestra, por ejemplo, eh, pues, eh, la letra T ¿Vale? Quiere decir, entonces, que la clave era T Entonces, pues, en algún lugar ¿Vale? Había, pues, eh, un, una, una letra eh, una letra de la clave que era la R por ejemplo, R de ratón ¿vale? tendríamos entonces una clave de tamaño 5 ¿vale? que comienza por R y entonces en esa posición de la R ¿vale? es donde va a estar, por así decirlo, de una forma eh, relativa la letra A. Se repite este proceso para cada uno de los subquitogamas, si la clave fuera murciélago para el quíptogamas es 1, 2, 3, 4 hasta la clave 10 ¿de acuerdo? porque el murciélago tiene 10 letras y entonces a partir de eso me estaría entregando ¿vale? cuál sería la letra de cada una de eh, cuál sería cada una de las letras de la clave. Bien, si tengo poco texto, es posible entonces que algunas letras las, las acierte y otras no. Si tengo una cantidad suficiente de texto, supongamos, ¿vale? 100, unas 100 letras en cada uno de esos subcritogramas, pues entonces eh, tendría la certeza de que voy a romper con toda seguridad, ¿vale? Esa cifra mediante el método de Kasiski. Supongamos que la clave fuera murciélago, es decir, tengo. 10 letras distintas, 10 alfabetos, eh, y entonces supongamos que el texto, eh, claro, tuviese pues, en este caso, pues 1000 letras, ¿vale? Un conjunto de párrafos que son 1000 letras. Perfecto, al romper 1000 letras, romperla en 10 subcritogramas en cada subcriptograma tendré lógicamente 1000 dividido por 10, 100. Bien, con 100 letras en cada subcriptograma, la posibilidad de éxito es un 99,9% con toda seguridad, ¿vale? Bien, pues entonces, eso que es la teoría. Vamos a ver si en la práctica lo podemos realizar, ¿vale? Bien, pues se me ha caído el, el, esto de aquí, lo pongo otra vez eh, eh, y para que se escuche mejor. Bien, pues entonces vamos a ver cómo se puede hacer eh, este ataque de Kaczynski buscando las cadenas repetidas. Vamos a ver los pasos uno a uno. Paso número uno, sea el que tu gama, por ejemplo, de 404 letras, el siguiente... Bien, este es un documento que lo, lo utilizo desde hace muchísimos años. Básicamente, como veréis más adelante, desde que comencé a impartir asignaturas de criptografía eh, ya hace más de 25 años. Eh, y además es muy interesante porque, como digo, es un documento eh, casi histórico de un periodista que aún sigue vivo ¿vale? y habla sobre temas de Navidad. Bien, aquí tengo, como veis, un criptograma de 404 letras y en donde, si no os he marcado en color, no nos hemos enterado de nada ¿no? pero fijaros que he marcado con color cosas que se repiten, ggmp ggmp, ggmp, se repite tres veces, ¿vale? y como veis ¿vale? se repite tres veces y es una cadena de longitud 4 eso no puede ser coincidencia pura eso obviamente es redundancia del lenguaje luego tengo otra cadena como veis yeds como aquí, aquí tengo yds e como veis aquí hay dos, ¿vale? Luego tengo HASE eh, en color verde. Aquí está HSE y aquí está HASE. Y luego, como veis, tengo VSUE y un poco más antes tengo VSUE. Bien, pues entonces en este caso, ¿vale? Eh, vemos que tenemos una cadena de... Tenemos cuatro cadenas de cuatro caracteres o de cuatro letras, una de ellas repetida tres veces y las otras tres repetidas dos veces. Bien, pues esto entonces es una, una posibilidad de éxito pues casi casi del 100%. Vamos a ver entonces la, las separaciones que hay en cada cadena. Y aquí tengo puesta la de abajo para que no nos equivoquemos. Fijaros, vamos a ver la repetición de la cadena VSUE, que está en negrita, ¿vale? Y con los negros y en negrita. Aquí tengo VSV, -E, ¿vale? Una vez que termina la cadena VSV, -E, lo estoy marcando con el puntero, tengo la X, ¿verdad? ¿Vale? Aquí tengo bloques de 5 en 5. Está claro, vale. Con lo cual, la cantidad de caracteres que hay hasta que se repite o letras que hay hasta que repite usv v, v, es la x. Estos 5, estos 5, estos 5, estos 5, estos 5, estos 5, y hasta aquí, vale. Porque aquí ya se repite o se ha repitido usv. Fijaros que yo estoy tomando desde que aparece la cadena usv v, y tengo que mirar hasta que se repita, verdad. Con lo cual, pues aquí aún no se ha repetido. Aquí tampoco, aquí tampoco, aquí se ha repetido, vale. Con lo cual, ¿qué le voy a hacer? Pues, sum, tomo la X, como es aquí, tomo la X, tomo este bloque de aquí, este, este bloque JE, ¿vale? Como es INQ, JE, GG, este de aquí, ¿vale? El GN, el AG, GN, el AG, ¿de acuerdo? Y luego tomo el DS también, y luego tomo hasta la letra E de aquí, porque aquí ahora sí que se repite. Con lo cual, veo cuántos espacios hay. Como veis, pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 5, 30, más 1 de X, 31, y más 1 de 32. Hay 32 espacios. Hago lo mismo en cada una de esas cadenas. Cuidado, como digo, ¿vale? Hay que, pues, una vez que la cadena aparece, ¿vale? Hay que buscarla hasta que se repita, ¿vale? Y entonces, como veis, tengo una separación de 256 y 104 entre este GMP y esta de aquí, ¿de acuerdo? Y 104 entre TGMP este y esta de aquí tengo 104. 72 espacios entre IEDS, entre este y este, ¿de acuerdo? Eh, 156 espacios en el, el HASE. Aquí tengo el HSE y aquí el HE Y en el VCE, eh, VSV, lo acabamos de hacer, ¿vale? Teníamos 32 espacios. Bien, pues entonces, ¿qué debo hacer? Sencillamente, debo, ¿vale? A partir de esos eh, valores que he encontrado de repeticiones, voy a sacar el máximo común divisor. Máximo común divisor entre 256, 104, 72, 156, 32. Y me sale igual a 4. ¿Eso que me está diciendo? Seguramente, ¿vale? La longitud de la clave tiene 4 letras. No sé cuáles son, pero son cuatro letras. ¿Qué hacemos entonces? Voy a romper el criptograma, ¿vale? De 4 en 4. Con lo cual, hago un criptograma C1, 1 uno C2, 1 C3, 1 C4. ¿Y el C1, qué es lo que leo? La leo de la posición de 4 en 4, ¿verdad? La letra 1, la letra 5, la 9, 13, de 4 en 4, hasta la letra 401. El criptograma C2 también leo de 4 en 4, pero partiendo de la 2. La letra 2, la 6, la 10, así. Y así volviendo de 4 en 4 hasta que obtengo los 404 caracteres, ¿de acuerdo? Fijaros aquí, tengo justamente 404 letras, eh, y como he roto, ¿de acuerdo? En 4 subcriptogramas, en cada vale su criptograma cuánto habrá 101 letras, ¿de acuerdo? Y con 101 letras, como he comentado hace un momento, es bastante seguro poder hacer eh, un criptoanálisis, ¿vale? Estadística de lenguaje y poder romper, ¿vale? La clave. Esto es muy importante, ¿eh? muy importante de que no hace te falta tener cientos o miles de letras, ¿vale? Con tener pues, eh, tres veces eh, el tamaño del lenguaje, que serían 27 por 3, 81, pues más o menos eh, las posibilidades de éxito están más arriba de un 95%, ¿vale? Bien, ¿qué hacemos ahora? Como veis, ¿vale? Voy a hacer lo siguiente, voy a tomar, ¿vale? En cada subcriptograma, este sub 1, este sub 2... Voy a irlo leyendo paso a paso, lo que vimos en la exposición anterior. En este caso, la P sería la letra número 1 del criptograma, la Q sería la letra número 5, como vimos, os acordáis, 1, 5, 9, etc. La letra 1, la 5, la 9, etcétera Bien, voy apuntando, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que voy a marcar ¿vale? las letras que tienen mayor frecuencia como una primera aproximación. Como digo, no quiere decir que la letra de mayor frecuencia de cada criptograma sea la E. Puede ser la E, puede ser la A, e incluso podría ser la O, ¿vale? Pero eh, va, para marcar más o menos una primera aproximación. Si fijáis aquí, marco las letras más frecuentes, eso antiguamente era muy difícil hacerlo, muy complicado, ¿vale? Hay que romperse la, la, la vista para poder encontrarlo. Hoy en día, con un programa pues, informático, podemos recorrer toda esta cadena y buscar cadenas, cadenas que son, se repiten más que otras, ¿verdad? Bien, pues entonces vemos que aquí, precisamente en el criptograma C1, la letra A, curiosamente, es la que más se repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 veces, ¿vale? En el que tu gama 2 vemos que ya la que más se repite era la otra B, aquí parece una vez, dos veces, etcétera, ¿vale? Un conjunto de letras. Bien, pues entonces, y además está marcada otra más, pues eh, también la letra P. Bien, eh, al final marcamos, ¿de acuerdo? Marcamos las letras que están más frecuentes, aquí quizás tendría que haber borrado la letra, la letra pues, eh, en este caso. La... Ah, bueno, es que justamente marco 2, ¿vale? Ahora lo, ahora lo recuerdo por qué. Marco 2, porque justamente las dos tienen exactamente igual frecuencia. Creo que las dos, lo veremos a continuación, aparecen 14 veces. Con lo cual, ¿con cuál me quedo? Con una con otra, las dos, la que está en color verde y la que está en color amarillo de C2, tienen justamente cada una, creo que si no me equivoco, 14 apariciones, como veremos dentro de un momento. En la C3, la que más aparece, curiosamente también es en la E, en negrita y en negro. Como veis que aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Una variedad. ¿Vale? Y luego en C4 aparece la más frecuente la V. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fin. Bien. Pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una primera aproximación de marcar en cada subcriptogama la letra que aparece más. Si, si hay dos letras que aparecen exactamente la misma cantidad de veces, la voy a marcar las dos. Fijaros. En el gama primero, ¿vale? Vamos a ver que entonces aparece, ¿vale? C sub a o C sub 1, da lo mismo, ¿vale? Eh, pues aparece que eh, el número 12 es eh, el número más alto, es más frecuente, ¿vale? Eh, y también hay otra que está aquí, la, la letra E. También podría marcar marcado las dos, ¿eh? Marcar este y esta. Podría marcar marcado las dos, perfectamente. Como dice la siguiente. En la siguiente, si os fijáis, ¿vale? Me aparece como veis 14 catorce 14. 14 me aparece en verde y 14 me aparece pues, en amarillo. Es decir, hay dos letras muy frecuentes, 14-14. y 14. Como digo, aquí también podría haber marcado esta letra 12, la letra que está aquí, en el criptograma en el número 1 o en el criptograma C sub A, también podría haber marcado la, la número 12. Bien, en el criptograma post 3 o C sub C, eh, como veis, hay una que se parece muchísimo y te destaca de una forma pues, impresionante, ¿no? Aparece 18 veces, la que más de todas. Y en el último programa, el C sub 4 o C sub D, fijaros que la que más aparece es 14. Luego hay una de 13, como veis aquí, hay una de 12 y poco más. Bien. Esta primera aproximación me está indicando dónde puede estar la letra A o la letra E y va, va, va a dar una pista bastante grande porque casi siempre vale me va a marcar la más frecuente la letra A o la E. Muy rara vez me va a marcar la letra O, excepto algunos documentos muy especiales que tienen por algún motivo una gran cantidad de letras O. ¿vale? Bien, vemos entonces cómo hacemos la regla A, e, o, S en general. Entonces, fijaros, este es mi alfabeto ¿sí? de la A hasta la Z, A es el 0, la Z es el 26, y entonces. Yo voy a buscar vale, letras que tengan este tipo de distribución, es decir, la letra A, que es muy frecuente, luego separado cuatro espacios aparece la letra E, que también es muy frecuente, luego separado once espacios aparece la letra O, que también es muy frecuente, y luego separado pues, cuatro espacios aparece la letra S. Bien, pues yo tengo que buscar esa posición relativa que tienen la A, la E, la O y la S en el criptograma, Está claro, ¿vale? Y como veis aquí están las ecuaciones abajo, ¿vale? Si de la A me desplazo más cuatro, ¿de acuerdo?, la A que es el 0 más 4 es igual a 4 y 4 es igual a la letra E. Si la letra E me despaso más 11, la S e es el 4. El 4 más 11 es igual a 15 y 15 corresponde a la, a la letra O. ¿De acuerdo? La letra O, si despaza ahora 4 veces a la derecha, entonces la O que es el 15, el despaso 4, me queda 19 y 19 es la S. Bien, intentamos entonces buscar cómo se ha cifrado la letra A, ¿vale? Porque como dijimos antes, la letra A, como es el código 0, pues en función de cómo se ha cifrado, lógicamente me va a dar la clave. ¿Está claro? Fijaros que entonces yo quiero cipar un mensaje que diga arriba en la cordillera y cifro la letra A de arriba. Si la letra A de arriba la cipo con la clave y la clave comienza, por ejemplo, con la C de Chile, ¿de acuerdo? ¿Qué va a suceder? La salida va a ser C, está claro, ¿verdad? Porque a la C de la clave de Chile le estoy sumando la letra A que aparecer. Vale entonces la posición relativa de la letra A, ¿vale? Me va a dar la pista de cuál va a ser la clave. Yo busco la posición relativa de la A en esta distribución que veremos aquí. Leo hacia arriba y digo mira la letra A relativa me está marcando la letra T, con lo cual la clave comenzaba por T o la clave en esa posición tiene una letra T, ¿de acuerdo? Bien, veamos entonces esta regla de Casisky de a, e, o, S en cada uno de los de gamas. C1, 2, 3 y 4, ¿vale? Bien, pues entonces tenemos este es el de gama 1 y entonces voy a marcar pues, las letras de mayor frecuencia y que justamente tengan esa separación. ¿Vale? Si os fijáis, ¿vale? Pues aquí tenía una de muchas preguntas que es el 12, otra de mucha frecuencia que es el 12 también, ¿vale? Luego que tengo una de tamaño 11 y una de tamaño 10. Y la base son muy pequeñas, como veis, pues 1, 5, 4, 2, 1, aquí 5, 6, 0, 0, 0, pero se nota bastante claro que hay unas cuantas de frecuencias. Lógicamente, pues haber unos falsos positivos, ¿no? Porque estoy trabajando con muy poquitos caracteres. ¿eh? Aquí fijaros que hay un un 11, ¿de acuerdo? Este 11 no lo voy a tomar en cuenta. Pero si toman en cuenta estos dos, fijaros que aquí viene muy bien, pues son dos muy altas y están separados cuatro, con lo cual me está dando una pista bastante interesante de que posiblemente esta sea la A, esta sea la E. Yo entonces me pregunto si me desplazo 11 pasos a la derecha. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Mira, he caído el número 10, Eureka. Parece que voy bien. ¿Vale? Voy a ver si me desplazo ahora 11 espacios, perdón, 4 espacios a la derecha y caigo en un número que también sea relativamente alto. No caiga en un 0, en un 1. ¿Vale? Me desplazo 4 a la derecha después de aquí de este 10 y digo 1, 2, 3 y 4 y como veis caigo en un 7. ¿De acuerdo? No está mal. No es un 0, no es un 1, no es un 2. Es un número relativamente prudente. Con lo cual, pareciera, ¿de acuerdo? Pareciera que efectivamente aquí me está marcando dónde está la A, aquí dónde está la E, aquí dónde está la O y dónde está la S. Curiosamente, el mismo texto en claro. Claro, la clave puede, puede comenzar por, eh, por A, ¿no? Supongo que la clave sea arriba. Entonces la clave puede comenzar por A o puede tener la letra, una letra A. Con lo cual suponemos entonces que la primera letra de la clave sea la letra A. Vamos al segundo eh, subjeto Gama C2. Lo marcamos aquí. Lógicamente, tomamos las frecuencias, ¿vale? Y entonces, fijaros, marco las más frecuentes, y aquí funciona bastante bien. Fijaros que la más frecuente, aquí tengo un 14, aquí tengo un 12. Aquí tengo un 14 y aquí tengo un 9. No hay ningún número más grande que estos. ¿Está claro? Bien, pues entonces veo que de esta 14 a esta, a esta 12 aquí hay separación de 4 letras. Mira, posiblemente esta sea la A y esta sea la E. Voy a despacharme 11 letras a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cayo un 14, Eureka. La cosa no va mal. Podría ser la letra O. Voy a despacharme. Cuatro espacios a la derecha, a ver si caigo en una letra un 0 o un 1 o relativamente alta. Hago 1, 2, 3 y 4 y un 9. Y aquí dice: Mira, aquí puede estar la S. Entonces, ¿dónde estaba la A relativa aquí? La A estaba, como veis aquí, en la B. Con lo cual, es posible que la, la segunda letra de la clave sea la letra p ¿Vale? Porque aquí está la posición relativa de la A y me está marcando la B. Con lo cual, la clave podría ser AB. ¿Vale? Vayamos al tercer criptograma. Aquí está el tercer criptograma. Ponemos las estadísticas del lenguaje, etcétera. Y aquí hay una muy importante. Aquí, si os fijáis, hay una que marca 18, y esta 18, al ser tan grande, diferente a la demás, fijaros que la además, luego hay un 12, un 12 y nada más, ¿no? Y luego ya hay un 7 y poco más, ¿no? Eh, esta que es tan grande, lógicamente no puede ser otra cosa que la A o la E. Bien, si yo supongo que es la E, la más frecuente del texto en cada, claro, cometo un error. Porque fijaros que si es la E, cuatro espacios a la izquierda, que es lo que sería la A. Y tengo 1, 2, 3 y 4, y marca 0. no, no puede ser. La A no puede ser 0. La A tiene que ser un número pues, de un par de dígitos, más o menos, como mínimo. Bien, pues entonces digo yo, supongamos que esta sea la letra A, ¿de acuerdo? Cuatro espacios a la derecha tendría que haber un número que no fuera muy pequeño, ¿de acuerdo? Vamos a ver, pues 1, 2, 3, 4 cae con un 7, ¿de acuerdo? No es un número de dos dígitos, pero fijaros que estoy haciendo estadística solamente con 101 letras, muy poquito. Pero el número tampoco es nada, ¿vale? despreciable, ¿de acuerdo? Es un 7, no es un 0, no es un 1. Voy a desplazarme ahora, en este caso, un total de 11 caracteres o 11 letras a la derecha, a ver si caigo en la O. Y hacemos otra vez lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Caigo en un 12. Vamos bien. Es posible que sea la O. Voy a hacer entonces desplazarme otros 4 letras a la derecha, a ver si caigo también en una de alta frecuencia, que podría ser la S, ¿no? 1, 2, 3 y 4, caigo en un 12. Mira, muy, muy bien. Ya te he pillado, ¿de acuerdo? Esta es la S, esta es la O. Esta es la E y aquí está la A. Como la A está marcando a la letra E de arriba, ¿de acuerdo? Entonces parece que la letra E sería la siguiente letra de la clave. Ya estoy con A, B, E. La clave sería A, B, E. Vayamos a la última, y entonces de la última hago lo mismo. Tengo un gamma pues pongo las frecuencias, ¿vale? Y como veis aquí, pues eh, me está diciendo lo siguiente. Las más frecuentes son, como veis, aquí, un 14, ¿vale? Aquí un 13 y aquí un 12. Son las que tienen pues dos dígitos. Si yo supongo. Que esta es, por ejemplo, la letra A, ¿vale? Sería 1, 2, 3, 4, caigo un el número 2. No, no puedo ser la a, ¿de acuerdo? Porque la E no podría tener un, de, dos eh, apariciones si la A tiene 14, ¿vale? Si la A tiene 14, la A tendrá que tener pues 7, 8, 9, 11, 15, pues no mucho menos. Pero, fijaros que justamente cuatro letras más a la izquierda, hay una muy alta. 13. Entonces digo, ¿y, ¿y qué sucede si esta fuese la letra A? Avanzo cuatro letras a la derecha, ¿de acuerdo? Y tendría que caer en la E, una muy frecuente. Como veis aquí, digo, pues, 1, 2, 3 y 4 y caigo de una muy frecuente. Voy a contar 11, a ver si caigo también en la letra O, que sería muy frecuente. Pues muy bien, digo, pues, 1, 2, 3 y 4, sigo aquí, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, eureka, he caído el número 12, que es alto. Para confirmarlo, voy a irme 4 más a la derecha, a ver si caigo en una letra que no valga 0 ni 1, sino que sea un número relativamente interesante avanzo 4, 1, 2, 3 y 4 y caigo aquí en 5, de acuerdo no es un número muy alto, como digo, porque estamos trabajando con muy poquitas cantidades de caracteres pero ya he pillado dónde está la letra A dónde está la E, etcétera, con lo cual como la letra A está marcando aquí ese valor, la posición relativa está marcando la R, entonces la clave seguramente sería también terminado con R es decir, la clave parece que es A, B, E, R entonces, con A, B, E, R, ¿qué es lo que hago? tomo una pequeña parte del criptograma y lo comienzo a descifrar. Si me sale algo sin sentido, entonces me he equivocado, ¿no? ¿de acuerdo? Vale. Si me sale algo con sentido, pues entonces que lo hago, descifra todo el criptograma porque ya he encontrado la clave. Hacemos eso, ¿vale? Y una vez que lo eh, desciframos con Villeneuve, ¿de acuerdo? Con la clave ver eh, y además separamos las palabras eh, con los signos de puntuación y todo lo demás, Fijaros que aparece ese texto, ¿vale? Para que la cosa no me sorprenda, como otros años he comenzado ya con unos suaves ejercicios de precalentamiento, etcétera, etcétera. Es un documento conocido como Gimnasia del periodista Andrés Averasturi, publicado el 4 de diciembre del año 1994. Es decir, más de 25 años eh, en el periódico El Mundo eh, y es justamente cuando yo comenzaba a impartir la asignatura de fundamentos de seguridad de información o de seguridad de informática eh, en la Politécnica de Madrid. Eh, y fijaros que hemos hecho estadísticas solamente teniendo en cada subcriptograma 100 cata, 100 caracteres 101 letras eh, eso es demasiado arriesgado porque estamos trabajando en un módulo en un grupo que son 27 letras eso quiere decir que efectivamente el lenguaje es tremendamente redundante de acuerdo bien pues hemos visto cómo funciona en la teoría ahora vayamos a la práctica de acuerdo ejercicio práctico número uno que sería Crypto el siguiente texto de con pillaner de 635 letras usando cripto clásicos. Ahí tenéis la dirección donde podéis descargar el software. Como veis, aquí está pues eh, puesto en bloques de 5. Que como sabemos, se usa de forma bastante común en criptografía del tipo, del tipo clásica. ¿Qué haremos ahora? Pues entonces, yo voy a llamar a, a la aplicación, en este caso, de cripto clásicos. Voy a quitar mi webcam para poder pues, eh, trabajar con, eh, con tranquilidad. Mientras voy haciendo operaciones con el, con el software, eh, y luego pues vamos a ver que efectivamente eh, este se puede hacer un, un ataque sin ningún problema a este a este pues eh, a este criptograma. ¿vale? Bien, pues comenzamos entonces. Voy a, a quitar la webcam para que no me moleste mientras estoy haciendo las operaciones. Y voy a copiar este criptograma. Fijaros que es, eh, comienza por SLQJE -E y termina en G -W -M -S -U, de 635 letras. ¿Vale? Bien, pues entonces voy a quitar el PowerPoint, ¿vale? Y voy a dejar aquí, aquí, veis, aquí a Crypto Tenéis vosotros aquí viendo el Clásicos. Yo lo estoy ejecutando aquí. Y entonces vamos a ir a lo siguiente: vamos a ir a criptosistema. Y como veis, aquí pongo Villeneuve. Bien, pues tengo aquí, como veis, Villeneuve. Como dijimos en la clase anterior, estamos trabajando en Z27. Porque en las opciones, de, eh, hemos tomado por defecto la opción de español, nada más que con letras de la A hasta la Z. Bien. Pues Entonces lo que tengo que hacer en este caso va a ser Criptoanalizar, ¿vale? Bien, pues el texto que vamos a criptoanalizar lo tengo por aquí lógicamente escrito más abajo. Lo voy entonces ahora a, a dar a copiar. ¿Mm? Le voy a dar aquí a dar a copiar para que lo veáis vosotros. Entonces estoy copiando, ¿vale? Y ahora estoy pegando, como veis aquí en la, esa ventana. Y si os fijáis lo que decíamos antes, ¿no? El texto comenzaba por SRQJE y terminaba, en este caso, por GWMSU. Estoy aquí marcando. Bien lógicamente no voy a introducir una clave porque no estamos cifrando ni descifrando eso ya lo hicimos en la clase anterior lo que vamos a hacer entonces será a cripto analizar entonces le doy aquí como veis aquí donde pone cripto analizar ¿vale? y entonces en criptoanalizar me aparece lo siguiente me dice mira he encontrado las siguientes repeticiones como veis eh, aquí vale si doy aquí a doble clic eh, aquí estoy buscando pues eh, hay una repetición de tipo rgv etcétera vale eh, luego hay eh, una segunda, hay E, D, J, N, I, y hay un conjunto de repeticiones. Bien, fijaros que hay de todo tipo, ¿vale? Hasta incluso de tamaño 3. De tamaño 2, como sabemos, no se usan porque de tamaño 2, la posibilidad de que sea un falso positivo y el máximo común divisor me parezca un número primo entre medios y entonces me dé igual a 1, lógicamente no nos interesa. Arriba, entonces, como veis, me pone tamaño de la repetición y entonces puede ser el tamaño de 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué significa repetición? La, la cantidad de letras que se repiten en el programa, ¿vale? La, las cadenas de longitud 2 serían de dos letras repetidas, de longitud 3, 4. Como mínimo serían de longitud 3. ¿Qué va a suceder? Yo tendré que decir al programa que entonces, si yo le digo longitud 3, ¿vale? ¿Qué va a decir él? Él va a tomar solamente nada más que las cadenas que tengan como mínimo 3. Va a tomar las cadenas de 3, 4, 5, 6, 7, las que sean, ¿vale? Pero a partir de 3. Lo normal es que con 3, algunas veces no funcione. Y entonces eh, el programa intente hacer operaciones, encuentra repeticiones, saque el máximo común divisor y, por ejemplo, salga igual a 1. Si sale igual a 1, dice, no, mira, esto no es billener, con lo cual, pues, la solución no es válida. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sencillamente tiene que decirle, no, en vez de 3, búscame 4 o 5 hasta que llegue a la solución. ¿De acuerdo? Con lo cual, voy a echar aquí en 3. ¿Vale? Y en tres, vosotros no vais a ver, ¿vale? Porque son, eh, en este caso, son eh, mensajes que da el software, y como sabéis, con este, pro, este programa OBS, estos mensajes emergentes no aparecen. Aunque me acabo de descargar la última versión que ha salido hace un par de días, sigue sin salir esta operación de mensajes emergentes, pero aquí donde estoy marcando yo con el ratón, ¿vale? Me está haciendo el siguiente mensaje que lo podéis comprobar vosotros. Me dice, no es posible continuar con el criptoanálisis, ya que la longitud de la clave estimada es igual a 1. Dice, oye, si es igual a 1, esto no es viñed. Vale, le digo aceptar y entonces voy a, a, aquí a decirle que en vez de 3 me traje con 4. Le pincho en 4, ¿de acuerdo? Y me dice, mira, con 4 ¿vale? he encontrado que la, eh, la clave es igual a, a, a OE. Mm, pues eh, yo digo, ¿será la clave OE? Le digo a descifrar y como veis, lo que sale el texto abajo, me sale algo sin sentido. Me sale, fijaros que e, C, h ECHK, totalmente sin sentido. Con lo cual, pues puede ser que sea un falso positivo el que me haya dado el tamaño 4. ¿Qué quiere decir? Que entonces voy a buscar en medio de tamaño 4 repeticiones como mínimo de tamaño 5, de 5 para arriba, ¿de acuerdo? De 5 letras, de 6 letras, las que sean. Busco de tamaño 5, le digo 5, y fijaros que aquí me sale ya algo que tiene un poquitín más de sentido. Me dice, mira, con tamaño 5 encuentro una repetición de tamaño 5 y otra que tiene tamaño pues eh, 7 u 8, un número bastante más largo, ¿vale? Que lo veremos en otro este momento. Una separada 232 espacios y la otra separada 184 espacios saco en este caso el máximo común divisor y me sale igual a 8 aplico las reglas de la A, de la E, de la O y la S y me sale como clave secretos tiene buena pinta, ¿verdad? digo, mira, intenta entonces descifrar con la clave secretos el que le pincho aquí en descifrar y como es ¿vale? pues ahora me sale algo que tiene sentido, ¿no? dice, ahora que todo acabó y que el tiempo te ha vencido esto tiene pinta de ser español ¿vale? bien Vamos a ver entonces ahora dónde están las famosas repeticiones que ha encontrado el programa, en este caso de tamaño 5 para arriba. En la que está abajo, aquí, ¿vale? Estoy pinchando aquí, aquí abajo. Vamos a ver el texto cifrado. Eh, eh, voy, a, voy a pinchar de algún motivo, por algún motivo no me quiere marcar, ¿vale? No me está marcando. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima, próxima clase. Por algún motivo no me está marcando. No me está marcando dónde, dónde está el criptograma. Ahora sí, ¿vale? Ahora, por un motivo lo estaba marcando mal yo. Fijaros que en el criptograma he puesto cuál es la cadena EDJNI. Fijaros que es una cadena que aquí está EDJNI y aquí está EDJNI. ¿Lo estáis viendo? Lo estoy marcando con el ratón. Bien, voy a ver al texto descifrado a qué corresponde ese EDJNI. Fijaros que pone, pone a lo que. Aquí aparece lo que y aquí aparece lo que. Algo que se repite bastante en español. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a ver eh, la otra cadena. En el texto cifrado, la otra cadena de arriba esta otra cadena de arriba, o sea si si por algún motivo algo le pasa a mi ratón que no quiere ahora sí vale pero es que me parece una cadena bastante larga ¿no? R G V etc terminado por Z K U S aquí la veis y aquí también la veis vale bien pues aquí corresponde esto voy a verlo al texto claro aquí pum, pincho el texto descifrado y como veis dice por la calle del olvido y más abajo por la calle del olvido es justamente el nombre de una canción que es justamente se ha utilizado como, o, como eh, texto para cifrar, y se ha vale cifrado el, la misma eh, frase, en este caso por la calle olvido, con la misma posición de la clave de secretos, vale, quizás con, la, con secretos, o, o a partir de secretos la mitad, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? Pero se ha cifrado exactamente con la misma eh, parte de la clave de secretos y ha dado el mismo sujeto Bien, pues una vez que yo hago esto de aquí, ¿vale? Lo que tengo, ¿vale? es lo que vamos a ver en la diapositiva del PowerPoint. Ahora sí, ¿vale? Esto está aquí. Y entonces el criptoanálisis al final me dice lo que acabamos de ver ahora. Fijaros que me dice, aquí está indicado eh, lo que acabamos de ver. Se encuentran las clave secretos, teniendo cada subcriptograma tan solo 8 letras. ¿De acuerdo? Bien, eh, fijaros que cada subcriptograma tiene tan solo 80 letras. Eh, sacamos eh, los 635 letras que tenía el criptograma, lo dividimos entre 8, que es el tamaño de la clave secretos, eh, para tener en este caso 8 subcriptogramas. Y sale de media, vale, pues un poco menos, pero sale de media cada subprograma con 80 letras. Es decir, estoy haciendo eh, estadísticas de un lenguaje que tiene 27 letras, teniendo solamente menos de 3 veces el tamaño de ese lenguaje. Es decir, 3 por 27 es igual a 81. Estoy haciendo estadísticas solamente con 80 letras y así todo funciona perfectamente y hemos encontrado la clave que era secretos. Si en vez de tener 80 letras, en cada subprograma tengo 200 o 300, pues entonces ¿vale? las estadísticas del lenguaje y la redundancia se manifiesta de forma tremendamente clara ¿vale? y no hay ningún, ninguna letra de, de la clave que tenga yo una pequeña duda de, de cuál es la que corresponde. Esto demuestra la gran redundancia que tiene el lenguaje. Es tremendamente importante, fijaros que el lenguaje es tremendamente redundante y ese es un problema, el talón de Aquiles, que tienen prácticamente la gran mayoría de los algoritmos de cifra clásica. Que se rompen mediante estadísticas de lenguaje Luego más adelante haremos El algoritmo de Cifrado con matrices de Hill Un algoritmo en este caso que se cifra En bloques de 2, de 3, de 4, de 5 letras Es decir, no es un cifrado de Tipo monográmico ¿De acuerdo? ¿Vale? Sino que es digrámico Trigrámico, tetagrámico En bloques eh, y en este caso No se va a poder atacar Mediante estadística de lenguaje sino que Por propiedades matemáticas de las matrices pero eh, en el fondo los sistemas de tipo clásicos o bien se rompen por estadísticas del lenguaje, dado que la redundancia del lenguaje, como veis, se manifiesta en el criptograma, o bien se rompen por eh, linealidad que tienen las operaciones de cifra, en este caso las matrices. Los sistemas modernos no. Los sistemas modernos es totalmente imposible intentar romperlo por estadísticas del lenguaje. En su momento ya diremos por qué. Eh, y tampoco por ningún tipo de linealidad que puedan tener las operaciones de cifra. ¿Está claro? Bien. Bien, pues hemos visto entonces cómo se rompe eh, ese eh, ese pues, eh, ese pues, eh, cifrado. Y entonces, si queremos eh, pues, eh, ver cuál era el texto claro en realidad, pues la tenemos aquí. Es una canción del grupo Los Secretos, eh, que como veis pues, comenzaba así, ¿no? Ahora que todo acabó y que el tiempo te ha vencido, ¿vale? Pues etcétera. Y la canción se llama La calle del olvido. Eh, fijaros que pues eh, hemos hecho un, un ataque. Eh, a un cifrado que en principio parecía un poquito complicado, ¿no? Porque la clave era relativamente larga. La clave tenía 8 caracteres u 8, 8 letras eh, y hacía que cada subcriptograma tuviese menos de 80 letras, es decir, un número muy pequeño para hacer estadísticas y así todo ha funcionado perfectamente bien. ¿Vale? Tenéis como refuerzo la piedra formativa TOT número 20, eh, pues eh, no hay ningún problema, la, la, la podéis eh, ver pues, eh, en, en, en el proyecto este en TOT, en el canal YouTube, ¿vale? De, que, que tiene pues, este, este proyecto de piedras formativas. Ahí tenéis pues, eh, bien explicado eh, que con, con una cantidad de unos 100, 100 letras en cada sucritograma es más que suficiente para poder hacer un criptoanálisis. Eh, podríamos, si queremos, eh, ya aprovechando que estábamos aquí y que hemos mostrado el software. Si queréis podemos montar en un momentito, ahora lo hago. También voy a quitar la webcam para que no me moleste un momentito y aprovechamos la clase para, pues, por ejemplo, hacer lo siguiente. Quito el PowerPoint, eh, tengo aquí, pues, como veis, pues eh, el ataque, en este caso, de Villeneuve que lo hicimos. Voy a borrar todo de nuevo. Comienzo otra vez por los temas Villeneuve y en Villeneuve vamos a hacer el ataque ese famoso de la gente frecuente y todo lo demás, ¿no? Tan simpático. Y voy a, fijaros que voy a hacer, pues, aquí eh, la operación, ¿vale? Aquí. Eh, aquí control c de acuerdo, aquí como veis tengo el texto en claro, fijaros que pone pues el ataque silente de occidente y terminado con el teniente Vicente Morente ¿no? vale, pues voy a cifrarlo con la clave bond os acordáis que la clave era bond, voy a poner aquí como clave, aunque vosotros no lo veis, voy a poner B -O -N D, vale la clave bond, lo cifro ¿m? y aquí está cifrado, bien voy a entonces a intentar atacar este criptograma, de acuerdo, para ver pues eh, si eh, lo podemos romper y si se puede romper, pues con el que me dé como la clave de Ponta, ¿de acuerdo? Copio el criptogama de portapapeles. me salgo de aquí, ¿de acuerdo? Y digo criptosistemas. Digo, vamos a ver el de Billionaire. Tengo aquí el criptogama, como es lo acabo de pegar. Y lo que quiero hacer será criptoanalizar. Digo, mira, criptoanalizar. Me dice, mira, tengo un conjunto de repeticiones. Dice, vale, muy bien, ¿vale? Comienza a ver con tamaño 3, a ver si con tamaño 3 me entregas algo. Otra vez me dice no, con tamaño 3 he encontrado un valor igual a 1 de, de longitud de clave, con lo cual no me vale. Pues muy bien, busquemos por tamaño 4. Entonces voy aquí y pincho en 4 y si os fijáis, Eureka. Me dice, mira, he encontrado una clave que pone B-O-L-D, Bond. Eh, voy a descifrar y como veis aquí, si sí descifro, me sale el texto, lógicamente sin espacios en blanco, etcétera, todo con mayúscula, el agente silente de occidente, ¿vale? Y terminado con el teniente Vicente Morente, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces en el texto cifrado donde aparecen los, eh, las operaciones de las la letras, e, eh, la letras E, E, N, T, E, que vimos, ¿no? Fijaros que aquí, ¿vale? Tenemos aquí, ¿vale? Como veis, ¿vale? Estoy pinchando en la S, t, -t W, -f, pero es que aparece varias veces en rojo, ¿verdad? Bien, si voy al texto de cifrado, ¿qué me dice? Mira, ahí está, ¿vale? Es la ente de frente, es la ente de valiente, es la ente de presente es la ente de ausente, es la ente de entereza, es la ente de atentamente y es la ente de, de morente, el apellido del teniente. Voy a ir a la siguiente, ¿vale? El siguiente, aquí, el cupus, ¿vale? Como es el cupus, he pinchado el cupus, y me dice, aquí tienes el acupus, el cupus, unas cuantas, ¿no? Voy entonces a decir cuál corresponde al texto eh, claro y me dice, mira, es la ente de occidente, es la ente de, en este caso, pues, aliente, es la ente de, eh, pues, eh, asiente. Es la ente de aparente y es la ente de pues, Vicente. Voy al siguiente, y vais a que aparecen todos, afortunadamente. Al FBGH. Pincho el FBGH y como veis aquí está FBGH, FBGH, aparece tres veces. Me voy al texto descifrado y fijaros, es la ente de agente. Es la ente de caliente y es la ente de otra vez de agente. Y voy a ir a la última. En la última, como veis, aquí pone H, eh, H, n y Q, que aparece una vez, otra vez y aquí otra vez, aparece tres veces. Y voy a ver aquí correspondía al texto claro. Y como es corresponde a la ente de silente, a la ente de, Mo de, de extremo oriente y a la ente de teniente. Es decir, justamente la terminación ENTE, -E, que era muy característica del texto en español y más que nada en el documento que he forzado muchísimo a que fuera así, ¿vale? Pues entonces se ha cifrado con todas las posiciones posibles de la clave BOND. Es decir, una se ha cifrado como BOND, como clave. La otra como O, N, -D -B, La otra como N, D, B, O. Y la última como D, B, O, N. Es decir, con las cuatro posiciones posibles satisfazas, como veis, en este caso, en, eh, esta operación. Lógicamente, hay otras repeticiones. ¿eh? Fijaros que aquí, ¿vale? si pongo esta, esta aquí grande, fijaros que aquí hay una, ¿eh? e N, J, F, B, -G H. ¿De acuerdo? Que aparece dos veces. Y digo, aquí corresponde esto? Por ejemplo, agente. Pues agente corresponde aquí y otra vez aquí. Por un, eh, el agente, ¿vale? Y la otra hay agente ¿m? Pero ha eh, concedido agente La siguiente, por ejemplo, que ponga Pues esta de aquí eh, Aquí Vamos a ver aquí Texto cifrado ¿Vale? Aquí como es eh, SSZWF Aquí corresponde al texto claro Corresponde a RENT Una corresponde a frente Y la otra morente Entonces, fijaros que Pues la redundancia de lenguaje Marca muchísimo Y esto es lo que permitió En este caso, al señor pues, Kaczynski, romper la cifra de Villeneuve. ¿Vale? Bien, pues entonces vamos a ir terminando la clase de hoy. Vamos a, eh, además del refuerzo que, que hemos visto, que podéis ver en la píldora formativa, voy a activar otra vez la webcam para que esté todo correcto. Hola, ¿qué tal? Y vamos entonces a ver las conclusiones de esta lección 6.6. Bien, pues... La cifra de Villeneuve que se inventa en el año 1586 se analiza, o se criptoanaliza, perdón, 277 años después, en el año 1900, 1863, mediante el método de Cassis. No obstante, nueve años antes, es decir, en el año 1854, ya sabemos que Charles Babbage logra romper una cifra tipo polo alfabética conocida como autoclave, que es algo más complicada que Villeneuve. Y en la, en la bibliografía que os entrego más adelante, si alguien está interesado, lo va a poder ver, no, eh, no se basa en la, el ataque de Kaczynski, ¿por qué motivo? Porque Kaczynski lo que hizo fue buscar repeticiones en el criptograma Gama para poder encontrar la longitud de la clave. Un sistema de autoclave, la clave no tiene longitud, ¿de acuerdo? La clave no es periódica, porque una vez que la clave se termina, se utiliza otro texto, hasta que termina el texto en claro, otro texto distinto, como si fuera clave. No hay ningún tipo de periodicidad de la clave, ¿vale? Bien, con lo cual, pues... Eh, ¿Cómo trabajaba el método Kasinski? Como vemos aquí, el método Kasinski primero busca encontrar la longitud de la clave L, lo que hicimos al principio. Una vez que conozco esa longitud de la clave L, sacando el máximo común divisor de cadenas repetidas de al menos tres letras, ¿vale? Que se repitan como cadenas en el criptograma, pues saco un máximo común divisor y me dice cuál es la longitud probable que tenga esa clave. Una vez que conozco la longitud probable, lo que hago es que el criptograma lo divido en bloques de L en L letras. Esos bloques ya corresponden a una cifra de tipo monoalfabética. Y además, lo más importante, que como decimos al principio, es que lo que se da cuenta Kaczynski es que la redundancia del lenguaje no solamente se manifiesta en un texto claro, sino que se manifiesta en un texto claro si yo lo voy leyendo a saltos. ¿De acuerdo? Si lo voy leyendo a saltos y tengo una cantidad suficiente de letras, como hemos visto tres veces el alfabeto, 80, 100, 150 letras, ya automáticamente aparecen. La redundancia del lenguaje, en que las cuatro letras más frecuentes normalmente están entre la A, la E, la O y la S. Y lo único que tengo que hacer ahora es buscarme eh, a partir de esa, regla, de esa regla A, E o S, dónde está la posición relativa que ocupa la letra A en ese criptograma para poder saber cuál era la clave que se ha utilizado para cifrar. ¿Está claro? Fijaros que es bastante sencillo, o lógicamente, ahora no, pero 300 años duró esto sin que nadie pudiese dar con. Este cifrado, y como sabéis, se conoció como, como la cifra indescifrable. Bien, para ir terminando, entonces, eh, si en general te ha gustado el vídeo, si has aprendido algo nuevo, si has podido reforzar algún conocimiento que ya tenías, etc., pues como siempre os pido, pues eh, ponle un me gusta al vídeo. Sabéis que este es un proyecto del tipo no lucrativo, eh, y entonces, pues lo único que pues, eh, tienes como recompensa es que la gente te reconozca que pues, ha aprendido algo, ¿no? que ha servido de algo publicar estos vídeos y estas videoclases en, eh, en este canal. Eh, conocido como class P, ¿vale? Si tenéis cualquier tipo de duda eh, Con respecto a lo que aquí hemos dicho eh, Pues sencillamente eh, Lo haces eh, saber en el canal de Youtube Y pues eh, en cosa de 24 horas como mucho Pues te contesto eh, Por si soy capaz de dar respuesta A tus dudas ¿vale? Lectura esta recomendada para ir terminando Primero que nada eh, Ya lo hicimos en la casa anterior de Billionaire Sabéis que en el MOOC for you Hay pues eh, una lección número 9 que se conoce como algoritmos de cifras por sustitución alfabética básicamente Villeneuve y algunas más, eh, dentro del de curso que se conoce como Introducción a la Seguridad de Informática y Criptografía Clásica. Aquí en este caso lo que importa será, lógicamente, el apartado de criptoanálisis. Y ahí aparece bastante bien explicado ¿vale? en ese documento, como digo, que está en HTML. También tenéis, si alguien pues, eh, quiere, pues, eh, eh, no solamente ver la píldora formativa TOT número 20. Verla en, en, eh, en YouTube, sino que quiere tener el documento, esa especie de guión que se utilizó de un par de páginas. Ahí tenéis la, la URL donde se puede descargar eh, el guión utilizado en la píldora 20. Para los que están interesados en el tema de cifrado aut autoclave y cómo Charles Babbage logra romper un cifrado polialfabético antes que Kasiski rompa el de Billionaire, eh, pues aquí está la respuesta ¿no? a esa pregunta que me hacían en YouTube. Eh, tenéis aquí pues, eh, un documento zip. Descargáis el zip, el zip lo descomprimís y vais a ver que ahí aparece un PDF. En ese PDF, creo que son ciento y tantas páginas, o por ahí más o menos, habla de criptografía clásica, es un documento relativamente antiguo, el año 2006. Eh, y entonces, dentro de los apartados de cifrados polialfabéticos, aparece qué es lo que es el cifrado del tipo autoclave, cómo se cifra, cómo se cifra y también aparece cómo se criptoanaliza. ¿vale? Dentro de ese tipo de criptoanálisis, aunque bastante más adelante, en este caso en el año 1922, es decir, bastante tiempo después, eh, pues William Friedman, uno de los mayores criptólogos norteamericanos, eh, pues eh, encuentra, publica un libro que se conoce como el índice de coincidencia y en ese libro, que como veis aquí tenéis un documento eh, que está publicado en la NSA, en ese documento del libro eh, del índice de coincidencia, eh, Friedman pues, eh, demuestra cómo efectivamente se puede romper ataques en donde se use, ¿vale? como clave una secuencia de, eh, de letras que no tiene ningún tipo de periodo. Pues por ejemplo, yo cifro un documento cualquiera, ¿de acuerdo? Y utilizo como, pues, por ejemplo, como clave el Quijote de la Mancha, ¿vale? Con lo cual tengo el documento y abajo del documento lo que voy escribiendo o lo que voy haciendo la suma módulo 27 será en un lugar de la mancha. Hasta aquí, o cualquier libro que se me ocurra, ¿vale? Cualquier libro que yo tome, el de Camerón, el que se me ocurra, ¿vale? Voy utilizando como clave. Bien, pues, eso, lógicamente, si no se conoce cuál es el libro que se ha utilizado, vale, para poder eh, usarlo como clave. Es complicado, ¿no? Si tú sabes que yo uso a veces el Quijote de la Mancha y a veces el de Cameron para cifrar, entonces ya me ha roto, ¿no? Pero si yo voy cambiando eh, documentos, incluso libros que no sean muy famosos, ¿no? Libros que tengan muy poquita venta por ahí, en que tú y yo sepamos cuál es la clave, es bastante difícil poder saber, ¿vale?, cómo se ha cifrado, porque no hay ningún tipo de, eh, de indicación de longitud de clave, como hicimos ahora, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué hay que hacer? Lo que se llama el ataque por índice de coincidencia. Es decir, Posiblemente una letra del texto en claro se ha cifrado con otra letra de la clave, y es muy posible que esas dos letras, la del texto en claro y de la clave, sean letras bastante frecuentes. Va a ser mucho más probable que una letra del texto en claro, la letra A, se haya cifrado con la letra de, 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 de la clave, pues eh, la O, la S, pues la T, la A, ¿de acuerdo? La E, y a que se haya cifrado con la X, con la Q, ¿vale? O con la J, que son de muy poca oye, frecuencia. Y entonces se hace, como digo, un estudio del índice de coincidencia y eso permite ir rompiendo a trocitos, rompiendo a trocitos, como si fuese un crucigama, ir rompiendo a trocitos el criptogama y poder ya pues, saber de qué va el texto en claro. ¿De acuerdo? Pero que toda la criptografía del tipo clásica tiene un poquitín de arte, ¿no? Tiene un poquitín de arte, eh, no es tan, tan fría como la criptografía del tipo actual eh, de bits y de bytes. Eh, afortunadamente la criptografía actual no se puede romper, ¿vale? Eh, ya lo, lo iremos viendo en próximas clases, pero la criptografía clásica tiene esa parte también eh, bastante pues, eh, amigable y bastante interesante eh, que permite no solamente cifrar y cifrar, sino que también criptoanalizar y con sistemas bastante elegantes como el que acabamos de ver hoy en día. Bien, pues entonces yo con esto me despido. Hasta la próxima clase, la semana que viene. Eh, voy a quitar pues, aquí la webcam y ya voy a pasar a introducir otra vez la música para mostrar los créditos. Y será hasta la próxima, ¿de acuerdo? Encantado de saludarte, muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en la próxima clase, ¿de acuerdo? Bien Pues puedes ver otras videoclases De proyecto class for clip en mi canal YouTube eh, Está indicado aquí Simplemente ponéis eh, class for clip en Google Y vais a ver que aparece inmediatamente El canal Jorge Ramio Lo mejor sería suscribirse Porque entonces cada vez que saque Una nueva publicación Te aparecerá automáticamente ¿vale? Un mensaje en tu correo eh, o puedes eh, tener más información en el canal Twitter de class 4 Bien, vamos entonces a hablar de la licencia y los créditos, eh, estas, eh, estos vídeos, clases y también la documentación utilizada, que en su momento voy a publicar cuando sea posible, ya cuando se acabe esta pandemia y podamos volver a la universidad e introducir eh, documentos en los servidores web, eh, se va a subir lógicamente la presentación PDF de esta, de esta clase, pero tanto esa presentación PDF como la videoclase grabada en YouTube tienen licencia del tipo Creative Commons reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Y sin nada más, pues eh, quedamos para la próxima clase. poder saludos, muchas gracias por estar aquí, ¿vale? Y nos vamos a ver pues dentro de unos pocos días, como sabéis, menos de una semana entre clase y clase por esta pandemia que estamos sufriendo. Adiós, hasta luego, chao, chao.